Hey Wickers, los Jaegers regresarán muy pronto a la gran pantalla con la esperada Pacific Rim Uprising. Y aquí en Wickers te vamos a contar todo lo que debes saber sobre esta película, que llegará pronto a las salas de cine. Así que comencemos. La historia comienza 10 años después de la primera invasión que sufrió la humanidad, pero la lucha aún no ha terminado. El planeta vuelve a ser asediado por los Kaiju, una raza de alienígenas colosales que emergen desde un portal interdimensional con el objetivo de destruir la raza humana. Será entonces cuando los supervivientes de la primera invasión, además de nuevos personajes como el hijo de Pettenkost, interpretado por John Boyega, tendrá que idear la manera de sorprender al enorme enemigo. La secuela de Pacific Rim tendrá más influencia de la cultura japonesa, la cual nos llevará al corazón del gigantesco Tokio, Japón, donde tendrá algunas referencias del anime Evangelion. Esta nueva entrega estará dirigida por Stephen DeKnight y con Guillermo del Toro como productor ejecutivo. En la película podremos ver a varios personajes de la primera entrega, como Rinko Kikuchi, interpretada por Mako Mori, el Dr. New Glazer y el Dr. Herman, interpretado por Bull Gorman. También aparecerá una nueva generación de héroes liderada por J. Patrick Coles, interpretado por John Boyega. Además de esto, existe la posibilidad de que veremos un crossover con Godzilla y King Kong, ya que el director Stephen DeKnight ha dicho que es probable que la saga de Kaiju adopte algunos monstruos conocidos por el gran público. Todo depende cómo le vaya a Pacific Rim Uprising, y lo cual puede ser único y épico para toda la franquicia y los fans que esperan esta película. Y la película de Pacific Rim Uprising llegará a las salas de cine el 23 de marzo de este año. Y bueno, esto fue todo por mi parte. Recuerda suscribirte al canal, darle like, compartirlo y déjame en los comentarios qué esperan de esta película. Yo soy Brian Montoya y nos vemos hasta un próximo video.